fuerte. Y no se olviden que este domingo 14 de mayo es la Feria de la Arepa y el Sonso en Cotoca. Así que vaya a rezarle a la mamita de Cotoca y cómase una arepita, un soncito con un chocolate. Unas cuantas. Y empezamos a celebrar de forma adelantada. Y qué mejor que con arepa, con un cafecito. Exacto. Se viene un día especial también. Coman ustedes, porque yo les voy a contar que este 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermera. Claro que ahora hay enfermeras y cada vez más enfermeros. Y la familia Cardona, de quien le vamos a contar su historia, ¿cómo va a celebrar? Paola Araúz nos los cuenta en vivo, porque 12 enfermeros hay en esa familia, Paola. Como usted lo decía, Angélica, ellos están adelantando este festejo. Ahora estamos con la mitad de los 12 miembros, están 6 aquí. Ellos se han dedicado a esta noble labor y, por supuesto, inspirados por la vida de la señora Delicia Cardona, que está con nosotros. Ella ya se jubiló, ella ya ahora descansa y, por supuesto, disfruta de su familia. ¿Cómo está, señora Delicia? Muy buenos días. Buenos días, bien, gracias. Cuéntenos un poquito cómo surgió esa vocación para dedicarse al servicio de los demás. Mire, yo muy jovencita, 16 años, tuve un percance con mi mamita que se enfermó. Y bueno, me nació ese deseo de estudiar, ¿no?, enfermería, y gracias a Dios lo logré. Y bueno, empecé mi carrera en terapia intensiva en el 77, cuando se inició la primer terapia del Hospital San Juan de Dios. Y usted ahora les impregnó ese sentimiento a todos sus familiares, porque sus hermanas, sus hijos, hasta sus nueras están dedicadas a esta labor. Sí, sí. Yo pienso que es una carrera muy noble, y gracias a Dios que mi hijo... Yo no sabía que ellos iban a estudiar enfermería, pero mire usted que sucedió, y me gusta porque al final de cuentas ellos son personas que dan todo de sí para ayudar a sus pacientes, ¿no? Y aquí vemos a sus hijos, el licenciado en enfermería Cornelio López. ¿Cómo está? Muy buenos días. A ver, don Cornelio, ayúdenos a ver cuáles son los implementos que nos ha traído aquí. Tenemos varios objetos, yo la verdad desconozco muchos de ellos. Bueno, aquí lo tenemos, los instrumentos de trabajo, que tenemos termómetros, tensiómetros, ya sea de muñeca o de brazo. A ver, por favor, ¿nos puede enseñar, por ejemplo, con el tensiómetro, cómo es la labor que ustedes desarrollan? Porque después de que la señora Delicia siempre se dedicó a los demás, ahora ya ustedes, como hijos, como familia, le toca a ella consentirla. Claro, ¿no? Ella tiene aquí su personal personalizado para ella, ¿no? 24/7. A ver, aquí cómo vamos colocando en el brazo, y acá cómo activamos esto. Ahora ya estamos en él. Ahí lo vamos encendiendo y vamos esperando a que vaya tomándole. ¿Esto qué le toma? ¿La presión? La presión, exactamente. Ahí vemos entonces cómo ella ahora cuenta con sus hijos. También estamos con sus hermanas, que ellas también se han dedicado a esta labor a lo largo de su vida y que, por supuesto, también han contagiado a más familiares a dedicarse a esta noble labor, ¿no es cierto? Así es, muy buenos días. Mi nombre es Yuli Cardona. Aquí yo agradecida con Dios por esta profesión que he decidido elegir, y seguir a mis hermanas, ¿no? Porque ellas fueron las pioneras, las primeras en la familia que iniciaron con la carrera de enfermería, y seguimos nosotros. Pero no son solamente ustedes, nos comentaban que los nietos, por ejemplo, también están en este momento desarrollando sus labores. Bueno, están justamente cumpliendo con el horario. Aquí le vamos a consultar cuántos nietos tiene dedicados a esta noble labor. Tengo una, Fátima Alicia, que por motivos de trabajo no está presente acá. Entonces... es eso, ¿no? Bueno, quiero agradecerles, y de parte de todos los televidentes, por su labor y por habernos recibido en su casa. Aquí vemos cómo ellos tienen todos sus implementos, cómo ellos van atendiéndole a la señora Delicia, y toda esta familia realmente se merece un homenaje en este día especial por toda su familia que se ha dedicado a esta labor. ¿Qué les aparece ahí en estudio realmente la dedicación que tiene esta familia con 12 miembros que se dedican a la enfermería? Y de esta manera adelantamos ese homenaje para ellos a tan solo dos días de este Día Internacional del Enfermero. Bien, Paola Araúz, muchas gracias por ese reporte y felicidades a la familia.